y al clima, todo está apetecible para ir a ver a la América. Venir a la cancha en estas noches de verano es fabuloso porque te puedes venir de short, el clima está fresco, afortunadamente hoy no llovió, nos toca Morelia, queremos esos 3 puntos para subir aún más, se está poniendo duro la cima de la tabla. Qué difícil es esperar 15 días, no poder viajar por cuestiones de dinero y esperar 15 días para volver a ir al estadio, es muy difícil, esperemos ya poder ir a los estadios de visitante. Si fomentan la reventa pasa eso. Todos los partidos entrados. En todos los partidos entrados. No me han dicho nunca nada. No creo, amigo, porque es por semiprofesional totalmente. No, esto no es profesional. Semiprofesional. El otro día pasó un chavo, creo que era tu jefe, y la vio y me dijo, ah, sí, sí pasa. Puede pasar. Pregúntale a tu encargado, todos los partidos. Yo soy el encargado de aquí. Más que nada, es que nosotros no te queremos dejar pasar la cámara. Son reglas de que ya llega prensa con el inmueble. He entrado con esta cámara y, sí, y nunca me han dicho nada. No te creo, amigo, porque el lente es desmontable. Todos los partidos he entrado. No te creo, amigo, porque el lente es desmontable. De prensa con el Estadio Azteca. Pero o sea, es un derecho de transmisión. Pero yo no estoy transmitiendo. No, aclaremos una cosa. Una cosa son transmisiones, que son las antenas que ves ahí. Otra cosa son fotos, y las fotos yo las puedo tomar. Sí, puede tomar las fotos con su cámara sin el lente. O sea, el único problema... ¿Cómo voy a tomar una foto sin el lente? Sí, ay, sus mamadas de siempre. Madradez de los cerdos. La... redondez de los putos lobos. Solo porque traigo la cámara, que según esto es profesional, y voy a transmitir un partido. O sea, por Dios. Para transmitir un partido se necesita eso, no esto. Otra cosa, dicen que no se puede ingresar con cámaras cuando ya se puede ingresar con cinturones. La lógica impera en la seguridad, ¿verdad? Si pierdes o ganas, te quiere de verdad. Te... ¡Gol! ¡Gol! ¡Venga, Michael! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ponga huevos! ¡Que ganamos! ¡Oh! ¡Vamos que va, vamos! ¡Oh! El amor a mi equipo, pocos no entenderán la pasión que siente este tipo. Pasión por los colores, cantar en la tribuna festejando anotaciones. Colgado en la alambrada, los bombos y metales de la hinchada. Lágrimas y sonrisas, pagadas las apuestas, bien abiertas las cornisas. El sol pega de frente, natural es el feeling. Con un solo tema mato lo que tienes ready. ¿Es posible que un equipo chico venga a encerrarse? Bueno,
a eso juegan todos contra el América, ¿no? Que se encierra atrás, 75% de posesión del América, yo creo, no sé. Y que nos empaten por un error. O sea, las 2-3 que tuvieron en todo el partido, no las concretaron, fueron errores nuestros. Y la que tuvieron, por un error garrafal, la metieron. Y nosotros tuvimos 3 y no las pudimos meter. En los últimos 10 minutos Morelia estaba metido atrás con todos, ¿no? O sea, no tenía ni un solo delantero en media cancha. Hay que recordar que viene el clásico, entonces no podemos estar teniendo estos altibajos. Sigue Puebla, cada semana viene Venados a jugar Copa. Una buena noticia es que por fin recuperamos a Mikey. Hay que llevarlo poco a poco. Nos vemos en contra Venados.